Una tragedia más se le suma a este doloroso 2020. Una explosión en la ciudad de Beirut, capital del Líbano, la cual a la fecha de la redacción de este video ha dejado al menos 135 fallecidos y más de 5.000 heridos. Aunque la información sigue llegando, ya hay muchas teorías sobre por qué y cómo se dio este evento catastrófico. En este video te vamos a contar todo lo relevante y también te invitamos a que te suscribas al canal. El pasado 4 de agosto, una explosión sorprendió a los habitantes de Beirut. Ocurrió en la zona del puerto, que es donde entran todos los productos del exterior. Instantes después de la explosión, una segunda explosión de mucho mayor magnitud sacudió a toda la ciudad en varios kilómetros a la redonda. Esta explosión, calculada entre 2 y 3 kilotones de fuerza, que es el equivalente a detonar 3.000 toneladas de dinamita, se llegó a sentir hasta 240 kilómetros lejos del epicentro, en países como Chipre e Israel. La explosión fue tan fuerte que generó ondas sísmicas de 3.3 grados en la escala de Richter. De acuerdo con las investigaciones hechas hasta el momento, la segunda explosión se debió a la detonación de una cantidad abrumadora de nitrato de amonio, que es un compuesto químico utilizado en la minería y la agricultura. Este material había sido confiscado en 2014, por lo que aproximadamente 2.750 toneladas de este químico estaban almacenadas en una bodega del puerto de Beirut. El nitrato de amonio fue confiscado porque puede y ha sido utilizado para crear explosivos improvisados. Por desgracia, el mal manejo de este químico, producto de una administración deficiente, corrupción en el gobierno y otras conductas negligentes, provocaron la tragedia que hoy tiene partido Beirut. El riesgo era del conocimiento de las autoridades, sobre todo porque no es la primera vez que el nitrato de amonio es responsable de explosiones de esta índole. En 1947, en Texas, Estados Unidos, fallecieron cerca de 400 personas y más de 1.000 edificios resultaron dañados. En 2015, 1.000 personas murieron a causa de la explosión de este químico en la ciudad de Tianjin, China. Lo interesante es que el nitrato de amonio en sí mismo no es flamable, sino que tiene que combinarse con un combustible, aunque sea en pequeñas cantidades, como lo puede ser el aceite vegetal. Una de las teorías habla de un incendio que causó las dos explosiones. Otra hace responsable a la primera explosión de la segunda. Una más señala la presencia y detonación de fuegos artificiales como catalizadores de la explosión del nitrato de amonio. Al momento de la reacción química, el nitrato de amonio se convierte en gas, en específico, en oxígeno, un gas altamente combustible. La liberación acelerada del oxígeno provoca la explosión, mientras que es el mismo oxígeno lo que alimenta las llamas. Debido a lo fácil que es acceder al nitrato de amonio como fertilizante, se ha convertido en el químico compuesto para construir y detonar explosivos caseros relacionados con actos terroristas. Estos artefactos ya se han detonado en Londres, Oklahoma City y Manchester. Esta última no había recibido un ataque de este tamaño desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de satélite nos permiten ver la escala masiva de la tragedia. Un cráter de más de 100 metros de diámetro en la zona donde antes había dos edificios del puerto, pero que ahora está lleno de agua. Por su parte, los edificios cercanos a la zona recibieron el mayor impacto de la onda expansiva, lo cual rompió cristales de ventanas, puertas y dejó severamente dañados algunos cimientos. Llueve sobre mojado en Beirut, porque como en el resto del mundo, la ciudad se encontraba en medio de una crisis de salud y económica a causa del nuevo virus. Ahora, con el puerto inhabilitado, será muy difícil, si no es que imposible, mantener circulantes las importaciones de las que dependía la ciudad. Las alternativas terrestres no son nada viables, ya que los caminos son sinuosos y Líbano está en una zona de conflicto. Hasta el momento no se han hecho declaraciones de cómo esta explosión podría afectar el medio ambiente, debido a la liberación acelerada de gases producto de la reacción química del nitrato de amonio. Pero lo que es un hecho es que Beirut está viviendo uno de sus momentos más oscuros. Tiene los centros de salud al borde del colapso y hay un riesgo de contagio por el virus más presente que nunca. Nosotros desde aquí les mandamos la mejor energía, bendiciones y mucha fuerza. Hagamos que esta información circule y ojalá que todo se mejore lo más pronto posible. No olvides dejar tus comentarios. Te dejo en nuestras redes sociales y nos estamos leyendo.